pidamos perdón y hagamos el propósito de no volver a pecar. Con el corazón arrepentido de algo que confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresita, le damos gracias, ya que nos encontramos aquí 12 damas de blanco, las otras no fueron, fue posible que llegaran ya debido a la represión que nos tienen en los varios puntos de control. Y también pedimos por la salud de Fran Montero Pellicer, que se encuentra hospitalizado en el clínico debido a una huelga de hambre, y por toda la libertad de los presos políticos en Cuba. Te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las rejas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Thank you.